Bueno, mi gente, ya estamos aquí en Jukiao Mojito Bar de la avenida Roosevelt y hoy vamos a tener la conferencia de prensa de lo que será el evento El Braquetazo para Papá en Orlando. So, dense la vuelta por aquí, vamos a tener los carros de Puerto Rico que van a competir en exhibición en el parking en la parte de atrás. So, te esperamos desde las 6 en adelante. También vamos a estar en Orlando, so, espéranos por allá. Encontramos el Mojito Jukiao Bar. Pasando la mano. Eso dijimos siempre, pero bueno, los videos no mienten. Saludos. ¿Qué se espera de tu evento? Los carros que te va a llevar de Puerto Rico a representar la isla allá. Dime. Bueno, yo sé que empezamos con Gabriel, que es el hasta ahora el más rápido que llevamos. El dictador de Eddie Performance, que están mecaneando, ahora mismo están mecaneando. Tenemos a Revolú, tenemos a los aspirados que van a hacer el escante allá con los muchachos de Gongi. Tenemos a Tic Tac, tenemos a Loquito Junior, tenemos la máquina, que es un R7 de los muchachos de Yacosa. Oye, tenemos de todo, variedad. Tenemos aspirados, tenemos rotores, tenemos pistón, tenemos de todo. Oye, yo vengo de Jayuya y el carro de Chesino están trabajando en Jayuya. Dice que el hombre está haciendo la milla extra para ir para allá. Hey, Chesina está trabajando fuerte, todos están trabajando fuerte. Toño, Sakura, que también tuvo problemas en el dyno y están mecaneando. En verdad que todos están dando la milla extra, se los agradezco a todos. Yo estoy dando la milla extra, ya estoy loco con que llegue el sábado, pues por lo menos descansar. Pero nada, aquí estamos. Eso es, pues mucho éxito en tu evento, de verdad, y ya tú sabes, Bastiebru con el apoyo siempre hacia ustedes. Bien importante, los que vuelvo y le recalco a todo el mundo que ha comprado RB, que tiene que comprar, ir a The Flow Ticket, a comprar sus tickets de RB, porque si no, no van a poder entrar a la pista sin los tickets de RB. Y que pues están a tiempo de reservar todo pues, en la página de The Flow. Ahí estamos, ahí sabes gente, aquí te vamos a traer la información para que sepa cuando lleguen ellos estén perdidos. Muchas gracias Willy por las palabras, Nada, gracias a ustedes. Gracias, y bien importante, The Flow Ticket. Entren ahí van a encontrar todo. Ok, ya saben, Braquetazo de Papá. Mayo 3, 4 y 5. Cuéntame, Andrea, ¿qué nos tiene que contarte sobre el Braquetazo de Papá? Pues para el Braquetazo de Papá teníamos planificado pues llevar mi carro, el motor más rápido del mundo. Pero desafortunadamente tuvimos un accidente el pasado fin de semana, entiendo, el pasado, en el Festival Import de las Américas, el cual nos impide por el tiempo de llevar el vehículo. Y gracias a Willy Monsters, que me prestó su vehículo, el Willy Time, para entonces representar a las chicas y a Puerto Rico en el evento. Cuéntanos, Andrea, eso es un carro que tú nunca estás montado, que tú nunca has probado esa fuerza de un carro 13B turbo sobre los 6 segundos. Cuéntame, ¿cómo te sientas ahora mismo sabiendo que te va a montar un carro que te promete mucho? Pues me siento súper contenta, ¿verdad? Enfocada de hacer todo como se debe y manejar la máquina bien. Esto es una súper oportunidad para mí, para poder demostrar lo que soy capaz y le agradezco mucho a Willy de darme la oportunidad. Cuéntame, ahora sabemos que tu padre tiene un carro 3 rotores que está corriendo bastante duro y promete. ¿Te ves en un futuro en ese carro montado? En un futuro sí.
Sí, ¿verdad? Después de práctica, de todo lo que tenga, ¿verdad? Un proceso de aprendizaje. Pero sí me veo en un futuro en ese vehículo. Pero los 5, ¿llegarán en un 4 o no llegarán en un 4? Esperemos que sí, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Estamos trabajando para eso. Ya lo saben. Buena suerte, Andrea. Gracias. De parte de Bru. Gracias. Tenemos aquí el chofer de Revolú, R7, que está bien chulo. Cuéntanos más, que tú esperas del carro Orlando. Hermano, esperamos que nos salga todo bien para empezar y que el carro sea constante, porque no vamos en busca de un récord, vamos en busca de que el carro sea constante, pues para braquetear y ganar de tratar ronda tras ronda. Cuéntanos del carro, nos quisieran saber del carro, porque está bien hermoso. Cuéntanos de ese carro, de esa máquina. Hermano, ese carro, con estos chasis, 28 por 10 y media, ha corrido 6.94. Y oye, del evento de Pitbull eso ha trabajado perfecto, no nos ha dado que hacer. Vuelta tras vuelta, Mikey en la mecánica, Wilber. Y mano, eso es lo que esperamos, consistencia en este evento. Es un carro que entró hace no vale un año, entró 6 segundos. Sí. Él había corrido los 7-0, un par de cositas, Mikey lo bregó con Wilber y pararon 6.94. Ellos son los responsables de carro corra allá abajo. Ese carro es Team P-Fucking R completamente. Mucha suerte de parte de Partido Group. Oye, gracias. Está todo bien. Muchas gracias por la entrevista. Oye, gracias. Con Dios por delante. Vamos a tratar de que todo salga como es. Así es, oye, aquí nos encontramos con Pito Zumbador, el chofer del Golf, con la Z, carro de Sandrak, que hace el récord en el Sandrak, campeón de la tercera copa de Partier Blue, back to back, no ha perdido una copa de Partier Blue. Dímelo, Pito, ¿qué te espera de ese carro que corrió en Orlando la otra vez? 6 segundos, 10 de arena, algo que nadie esperaba, cuéntame. Bueno, cogimos 6-4 y este año vamos con la meta de coger 6-2, pero más importante de coger los 6-2, estamos buscando ganar eventos como hacemos en la avena, ganarlos en el asfalto, esa es la meta, ganar. Eso es bueno, estoy diciendo que viene a sacar la cara por el Sandrak, ya está hablando claro. Pero dime, Pito, cuéntame de ese carro, cómo se ha trabajado, qué han hecho para mejorar todo eso. Bueno, pues estamos trabajando, vamos con un motorcito nuevo, montamos turbo nuevo, vamos con una combinación nueva, buscando mejorar los números. La mecánica y la programación es mía. Los ajustes de cloche son de Guillo y de Willy. Y seguimos ahí con David López ajustando el carro y buscando mejorar los números. O sea, así que este año tú prometes que vas a sacar cara por la gente del Sandrak. Eso es así. Y lo sabes, Pito Zumbador, mucha suerte en ese evento. Papá. Que sea todo un éxito para todos. Que así sea. Y la fanaticada que se dé cita para que se lo goce. Ahí son los primeros. Eso es así. Así que nos vemos ayer en Braquetazo de Papá, lo dice Pito Zumbador. Vamos con Luis, dueño de la máquina. Dime, Luis, ¿qué espera de tu máquina con Orlando, Braquetazo de Papá? Bueno, vamos para allá a representar a Puerto Rico primero que nada. Esperamos repetir los números o mejorar los mismos y tratar de hacer lo mejor posible en el evento. ¿Cuál es el mejor tiempo de tu máquina? 806 a 164 millas. ¿Y en Orlando tienes la esperanza de tocar esos 7 segundos en un nitroso? Estamos trabajando para eso. No ha sido fácil, pero estamos trabajando para eso. Ahí estamos, Team Puerto Rico está trabajando, de otra máquina toque 7 segundos en un nitroso. Estamos ahí. Y cuéntame, ¿qué más tienes que decir sobre tu equipo? Mi equipo de trabajo es MyRescal, el ajuste, la programación es de Wilber, la mecánica y piloto, pues soy yo. Ahí estamos, muchas gracias, ¿verdad? Mucha suerte por el equipo. Gracias, Pai. Para el Fiebru. ¿Sabes? Siempre estamos de darle todo a la gente. Seguro. ¿Cómo es? Nos vemos por allá. Estamos con Kenneth, corrido de la mecánica más pesada del track, Pilón Motorsport, con el estudiante 4-rotor en moto. Dímelo, Kenneth. Dímelo, papi, ¿qué hay? Con el estudiante 4-rotor a representar a Puerto Rico. Cuéntame, ¿cómo se siente eso, llevar tu carro para allá? Bueno, papi, gracias a Dios, primero que nada, ya he ido 2 veces para allá. La segunda vez que voy a representar a Puerto Rico con ese carro. Esperamos darle un buen show como siempre. Oye, qué
veo que te gusta mucho el bracket en ese carro. Cuéntame, ¿qué tú esperas en ese carro que se comporte en Orlando y cómo tú piensas representar a tu bohínica? Bueno, papi, ese carro es bueno porque es lento y me tienen que dar un cojón de ventaja y yo siempre estoy acostumbrado a guiar un R7, un par de carros que corren 7, que me tengo que joder yo, ahora se tienen que joder ellos, ¿verdad? Después que no se rompa, me curan él. Oye, si llegamos allá arriba, al tope, el tope, todo el mundo sabe que eso va a ser a nombre de quién. Ah, papi, a nombre de papá, tú sabes, la bestia. La mecánica bien pesada, ¿cuál es el nombre de él? Pilón, tú sabes. Pilón Motorsport, que todo el mundo lo sabe. Hombre, es difícil sacarle palabras, pero aquí lo tenemos. Bueno, dímelo, Kenny, gracias. Papi, gracias a ti. No, por encima, y gracias a todos por siempre estar apoyándome ahí. Y este hombre va para alto porque tiene muchos proyectos. Sí, tenemos un par de carros, vamos con el Ángel Andrés, con la Santiago. Un par de carros ahí, a chillar goma para allá. Tú tienes uno que te va a curar el 750 aquí en Puerto Rico. Claro, el Antra. El Antra, viste, ahí estamos. Dale, papi. No, pero muchas gracias por las palabras y todo esto, ya tú sabes. Vamos para encima. Aquí nos encontramos con Carly, dueño del Tic-Tac, RCB, Nitroso, que ha corrido ya en la zona de... Cuéntame, ¿en qué zona tú has corrido ya en Nitroso, aquí 13B? Ya hemos corrido en la zona de 803. Ok, ahora nos vamos por Orlando. Ahora en Orlando, yo espero por lo menos entrar en la zona de los 7-9. Oh, 7 segundos en Orlando. En Orlando. Carly, ¿qué tú esperas de ese evento y con tu máquina que se comporta ya? Cuéntame todo eso. Bueno, el carro hasta ahora se está comportando lo más bien. Ya hicimos un motorcito, el mismo motor, pero refrescadito. Y está funcionando como yo esperaba. Esperamos, y dimos un pasecito allí de prueba, allí en Salinas. Hizo 8-1. No iba muy bien en dirección, pero dio el tiempo. O sea que esperamos que allá el carro mejore. Ok, cuéntame, ¿quién es el driver de ese carro? Irvin Sáez. Irvin Sáez, que va con Escalé también, creo. Y y ahí pues tengo también en el teclado, tengo a Wilber Performan. Wilber Performan, que está ahí en todo. Sí, tengo a Gaby en chasis. Gaby GRS. Sí. A Moncho. Moncho Performan, la mecánica. La mecánica. Y el viejito que me ayuda, pero ese viejito hay que buscarlo a la casa, que es el país de Irvin, pero. Okay, ese, no, ese, pero esa es buena persona. Sí, es bueno, pero tú sabes, hay que llevarlo por la mano. No, pero Corillo, aquí estamos con Carly, doña Tic-Tac. Mucha suerte allá en el evento. Gracias. Que todo salga bien de parte de Parfiebru. Y bueno, aquí lo dice Carly, que ese carro está para en Orlando, si sale todo bien. Irvin va a tocar 7 segundos en un Nitroso. Eso es así. Oíste, Irvin. Así que Irvin, amuélate bien y apriétate bien que vamos para allá. Vamos para allá, vamos por Orlando el 3, 4 y 5 de mayo. Yo espero que toda esa fanaticada del norte, del este, bajen para acá, para Orlando. Los esperamos, que ya muchos años sin verlos y podemos encontrar con ellos y pasarla bien. Pero vamos a darle un buen show. Cuéntame, vimos que le sacaron muchos caballos a su máquina. ¿Qué ustedes esperan con esos caballos correr en Orlando? Bueno, esos caballos los vamos a poner para que vayan derecho, pero vamos bien. Dentro de todo vamos por buen camino y para eso estamos trabajando, para dar un buen show y que los caballos vayan para allá donde tienen que ir. Oye, ¿y a quién tú le agradeces esos logros, tu máquina salir de nuevo y lo que lo han logrado en este poco tiempo? Bueno, primordialmente Antonio Torres, al viejo mío, como ese es el primordial, esa es la cabeza de todo esto. Ahora queremos agradecer a Chivirico, que siempre nos dio el tuning, no el tuning, el montó el motor, hizo todo, pero estamos ahora con Oso y vamos en busca de buenos números. ¿A quién más le da las gracias? ¿De familia, de team? Ah, familia, mi esposa, mi papá, su esposa, mi mamá, mi hermano, un montón de gente, Dacha, hay mucha gente que están dentro del team, que Omar Performan, hay un montón, Feli, mucha gente. Oye, del team de Barcelona le deseamos mucha suerte en esa travesía que tienen entre estas de papá. Sabes que estamos para cubrir todo. Muchas gracias, gracias por la cobertura. Se la agradece. Oye, ustedes muchas gracias por darnos estas palabras. Seguro que sí.